Investigadores de universidades chilenas desarrollaron un test rápido de COVID-19 que analiza las muestras a través de espectrometría de masas, que arroja resultados en segundos con un 93% de efectividad y cuyo precio bordearía el dólar. El avance científico fue concretado por expertos de la Universidad Autónoma y de Talca, ambas del país sudamericano. Somos de una universidad pública, sin fines de lucro y trabajamos para el Estado. Y en la pandemia, se necesita una respuesta rápida con nuevas ideas para disminuir el contagio del COVID-19. El académico y encargado del laboratorio de síntesis asimétricas de la Universidad de Talca explicó que crearon un análisis completamente químico para la detección del virus a través de sus bacterias virales que produce la COVID-19 y que contiene la proteína Spike, la cual se pega en las células para ingresar al cuerpo. El experto de la Universidad Chilena subrayó que para realizar el testeo se requiere un equipo MALDI-MS, con el que se obtiene el espectro de un organismo y se compara con una base de datos a partir de una espectrometría de masas. Una plataforma de inteligencia artificial que logra discriminar de una manera muy precisa los negativos y los positivos, los que tienen la proteína y los que no tienen la proteína. El avance científico fue publicado en la prestigiosa revista científica Nature Biotechnology, una de las más importantes en el mundo de su tipo. Los expertos recalcaron que la técnica no fue patentada para permitir que cualquier país que lo requiera pueda utilizar la metodología. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.